Hoy, Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Hoy, Señor Jesús, con tu poder puedes cambiar. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad. Hoy, Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Hoy, Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad. Hoy, Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Hoy, Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme. Sáname, Señor, puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad. Sáname, Señor. Con liberalidad ha dado a los pobres su justicia. Permanece siempre en ellos su poder. Será exaltado con honor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu.
Muy buenos días. Buenos días, Padre. Bienvenidos a esta celebración eucarística correspondiente al martes 17 de noviembre de la semana 33ª del tiempo ordinario. Eucaristía que ofrecemos de manera especial por la salud de Doris Estela Vergara de Monsalve y por la salud de el padre Adelfo Trejo, para que el Señor, en su infinito amor, en su infinita misericordia, conceda a Doris y al padre Adelfo la salud de cuerpo y de alma. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer sinceramente nuestros pecados y pidamos perdón a Dios por nuestras fallas, por nuestros errores, a través de un momento de silencio. Arrepentidos, decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Hoy perdóname. Concediste a Santa Isabel de Hungría el don de reconocer y venerar a Cristo en los pobres. Concédenos, por su intercesión, que sirvamos a los necesitados y afligidos con incansable caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Les invito a tomar asiento y escuchar con atención, por favor. Lectura tomada del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, escuché al Señor que me decía: escribe al ángel de la iglesia en Sardes. Esto dice el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Conozco sus obras. Tiene nombre como el de quien vive, pero está muerto. Sé vigilante y reanima lo que queda y que estaba a punto de morir, pues no he encontrado tus obras perfectas delante de mi Dios.
Acuérdate de cómo has recibido y escuchado mi palabra, y guárdale y conviértete. Si no vigilas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes en Sardes unas cuantas personas que han manchado sus vestiduras y pasearán conmigo a la blanca vestidura porque son dignos. El vencedor será vestido de blanca vestidura. No borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escribe el ángel de la iglesia en Laodicea. Esto dice el Amén. Esto dice él. Amén al testigo fiel y veraz, el principio de la creación de Dios. Conozco tus obras. No eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero porque eres tibio, ni frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Porque dices, yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada, y no sabes que tú eres desgraciado, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que me compres oro acrisolado al fuego para que te enriquezcas, y vestiduras blancas para que te vistas y no aparezca la vergüenza de tu desnudez, y colirio para untarte los ojos a fin de que veas. Yo a cuantos amo, reprendo y corrijo. Ten pues celo y conviértete. Mira, estoy de pie a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Y al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono. Como yo he vencido, me ha sentado mi Padre en su trono. Al que tenga oídos, lo que el Espíritu dice de las iglesias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responsorial contestamos. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono. El que procede honradamente y practica la justicia, el que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en el trono. El que no hace mal a su prójimo ni difama al vecino, el que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en el trono. El que no presta dinero a usura, acepta soborno contra el inocente, el que así obra nunca fallará. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en el trono. Proclamación
del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo entró Jesús en Jerusalén y atravesaba la ciudad. Un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de distinguir quién era Jesús, pero la gente se lo impedía porque era bajo de estatura. Corrió más adelante y se subió a una higuera para verlo, porque él tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y dijo: Zaqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor: mira, la mitad de mis bienes, Señor, se la doy a los pobres, y si algo he aprovechado de alguien, restituiré cuatro veces más. Jesús le contestó: hoy ha sido la salvación de esta casa. También este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien tomen asiento, queridos hijos. Como ya podemos notar, estamos ya en la semana 33ª del tiempo ordinario. Es decir, nos quedan ya esta y otra semana para terminar, o mejor dicho, iniciar nuestro nuevo año litúrgico. El próximo domingo estaremos celebrando la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, y ya dentro de 15 días, el primer domingo de Adviento. Y la liturgia de la palabra no puede, de manera especial, desaprovechar la oportunidad en la que realmente el cierre de un año pues debe llevarnos a todos y cada uno de nosotros a redireccionar muchas cosas en nuestra vida, ¿sí? Así como civilmente las empresas cierran un año, ¿sí? Así como el mundo cierra civilmente un año y ellos hacen un balance, ¿sí? De cuánto pues hubo de ingreso, cuánto pudo haber de egresos, ¿sí? Y al mismo tiempo le da la oportunidad de proyectar, ¿sí? Su vida financiera, su vida económica para el siguiente año. En la vida en el espíritu también acontece lo mismo, ¿sí? Entonces, durante todos esta semana, nosotros vamos a estar escuchando claramente exhortaciones y al mismo tiempo palabras de ánimo para todos y cada uno de nosotros ser mejores. Por eso hoy escuchamos el libro del Apocalipsis, que mal ha sido interpretado, ¿sí? Ciertamente Apocalipsis significa últimos tiempos, ¿sí? Pero dentro de las Sagradas Escrituras, el libro del Apocalipsis, más que ser un libro aterrador como muchos lo pintan, ¿sí? Es el libro más lleno de esperanza dentro de las Sagradas Escrituras. Es el libro que nos revela a todos y cada uno de nosotros que, queridos hermanos, que esta vida es fugaz, que esta vida es pasajera, que todo en este mundo se acaba y que nosotros debemos estar atentos no a las cosas del mundo, sino a las cosas del Espíritu, porque son las cosas del Espíritu las que trascienden a Dios, ¿sí? Entonces, es un libro cargado de esperanza que nos anima a todos y cada uno de nosotros, primeramente, a vivir confiados en Dios y segundo, a esperar, ¿sí? Y ciertamente es lo que nos cuesta, esperar. ¿Por qué? Porque el tiempo de Dios muchas veces no es nuestro tiempo, ¿sí? El tiempo de Dios muchas veces difiere de nuestro tiempo y nosotros nos toca esperar, ¿sí? Pero es una espera gozosa, es una espera dichosa, es una espera que tiene esperanza, ¿sí? No es una espera como el mundo se dobla de brazos esperando que las cosas caigan del cielo. Pues
les llegará la muerte con los brazos cruzados, esperando que las cosas del cielo le caigan. ¿Sí? Porque las cosas no caen del cielo. Las cosas uno tiene, uno las forja, las cosas uno las busca, las cosas uno las construye. ¿Sí? Las cosas de este mundo son así. ¿Sí? Se construye, se forjan, se buscan. ¿Sí? Aquel que quiere tener un carro, pero no le gusta trabajar pues para tenerlo, pues sencillamente le llegará la muerte y lo montará encima un carro, en el fúnebre, para llevarlo a las exequias, ¿sí? Pero nunca tendrá el carro, ¿sí? Entonces, las cosas en el espíritu, pues acontecen igual, ¿sí? En el espíritu, pues nosotros tenemos realmente también que forjar nuestra vida en el espíritu, ¿sí? Y por eso, el libro del Apocalipsis, pues nos prevé a todos y cada uno de nosotros, ¿de qué? De que tenemos que estar preparados, ¿sí? Tenemos que estar preparados. ¿Por qué? Porque el Señor vendrá y vendrá en cualquier momento. El Señor ya ha venido a la vida de muchos, ¿sí? El Señor viene en el momento de la muerte y nos viene a pedir cuentas, ¿sí? Entonces, sí, el Señor vendrá en la parucía y acabará con toda la desigualdad y con todas las cosas que el mundo realmente nos ofrece, y en eso nosotros creemos, en la parucía, en la segunda venida del Señor. Pero el Señor viene en cada momento, el Señor viene en cada Eucaristía, el Señor viene a cada uno de nuestros hermanos que fallecen, el Señor viene a nuestro encuentro en cada sacramento, el Señor viene a nuestro encuentro en su palabra, ¿sí? ¿Qué más podemos nosotros pedirle al Señor? Pues lo único que yo creo que tenemos que pedirle al Señor es que nos quite la flojera, que nos quite la tibieza, que nos quite la mediocridad, que nos quite nuestras mentiras, nuestros pecados, que nos quiten todas esas cosas que nos hacen ser que ni fu ni fa, ¿sí? No nos hacen ser ni de uno ni de otro, ¿sí? Por eso el Señor le dice en la palabra, unos no son ni fríos ni calientes, son tibios. Y dice que los tibios, Él los vomita, los expulsa, ¿sí? Entonces, pues pidámosle de manera especial al Señor que nos ayude a todos y cada uno de nosotros a comprender que la vida en Cristo nos debe llevar a todos y cada uno de nosotros a tomar una decisión, ¿sí? Por eso el mundo, queridos hermanos, no se atreve a amar a Dios, porque el mundo quiere ser tibio y lo será siempre, ¿sí? El mundo quiere sencillamente vivir como quiere y mejor le parece, ¿sí? Vivir como una cabra loca, ¿sí? Con la rienda suelta a todo momento, ¿sí? El día que alguien le diga algo, pues hace caso, pero el día que no se lo digan, pues también no lo hace. Entonces, hermanos, ser cristiano debe comportar para todos y cada uno de nosotros una decisión. Por eso el Señor nos dice, cuando nosotros nos decidimos realmente vivirlo a Él, pues nosotros morimos a las cosas del mundo, ¿sí? Y por eso el seguimiento de Cristo nos debe llevar a todos y cada uno de nosotros hacer que mejores, no hacer el mismo Padre, ¿sí? El mismo Padre, no, nos debe llevar a todos y cada uno de nosotros a ser mejor, ser en el servicio, en el amor, en la entrega generosa hacia los demás, ¿sí? Entonces, Jesús se encontraba entonces de camino justamente hacia Jericó, ¿sí? Y ya había entrado realmente en la ciudad. Y bueno, y el Señor se había escuchado ya mucho hablar pues de Jesús, y había un hombre allí llamado Zaqueo, ¿sí? Un cobrador de impuestos, un hombre que para el mundo pues no estaban claros sus negocios, eran como un poco turbios, como los que muchos hoy en el mundo existen, ¿sí? Pero ese hombre había escuchado de Jesús y tenía un afán de conocerlo, ¿sí? Pero la multitud que seguía a Jesús era tanta que el hombre tenía un defecto. Y el defecto, bueno, tenía otro defecto. ¿Sí? Era pequeñito. Entonces el hombre pues no podía verlo. ¿Por qué? Porque la multitud rodeaba a Jesús y él no lo veía. Y él quería distinguir quién era Jesús. ¿Sí? Quería saber, por lo menos, ver quién era Jesús. Bueno, pues este hombre pequeño corre y se monta en una higuera que por allí pues era el camino por donde tenía que pasar Jesús, y ¡oh sorpresa! Cuando llegó Jesús a la higuera, ¿sí? El Señor lo llama por su nombre y le dice, Zaqueo, baja de ahí, ¿sí? Y lo llama. ¿Cuántas veces el Señor a ti y a mí no nos ha llamado? ¿Sí? ¿Cuántas veces el Señor a ti y a mí no ha tocado nuestra puerta? Y nos ha dicho, oh Padre José Manuel, baje de ahí, venga acá, mire, ¿sí?
El Señor nos ha llamado en muchas oportunidades. Sí. La situación entonces que hace de beneficio para la vida de Zaqueo es que Zaqueo reconoce que. Reconoce que es un hombre que tiene limitación, pero al mismo tiempo revela, ¿sí? Revela que en su corazón hay bondad, que en su corazón hay amor. La gente no creía en él, ¿sí? La gente sabía que era un corrupto, la gente sabía que era un cobrador de impuestos, la gente sabía que no estaban claros sus negocios, ¿sí? Pero resulta que el hombre hacía cosas buenas, ¿sí? Y le dice a Jesús, Señor, de todo esto que tú ves aquí, la mitad yo se lo doy a mí, a los pobres, ¿sí? Y si yo a alguien le he quitado algo, ¿sí? Yo te aseguro, Señor, que yo lo retribuiré 4 veces más, ¿sí? Y entonces el Señor, ¿qué le dice? Zaqueo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, ¿sí? Ha llegado la salvación a esta casa. Entonces, queridos hermanos, en el mundo hay muchos Zaqueos. ¿Sí? En el mundo hay muchos Zaqueos que nos saquean cuando quieren, ¿sí? Entonces en el mundo hay muchos Zaqueos que nos saquean, ¿sí? O sea, nos quitan lo que realmente a tantos pues nos cuesta, ¿sí? Pues obtener. ¿El Señor qué quiere? ¿Que seamos Zaqueos? No, el Señor quiere que nosotros como Zaqueos reconozcamos, ¿sí? De que nuestra vida está llamada a hacer cosas buenas, ¿sí? A hacer cosas buenas. ¿Sí? A entregar nuestra vida al servicio de los demás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son esas acciones, son esos hechos concretos que nos van a llevar a todos y cada uno de nosotros ¿a qué? A presentar realmente nuestro baúl lleno de tesoros pues para el Señor. ¿Sí? Nuestra salvación, y va a dar garantía de manera especial de eso. Y nos va a llevar a todos y cada uno de nosotros ¿a qué? A tener y aportar el vestido de Cristo, ¿sí? Que es la santidad, ¿sí? Ese vestido intachable, ese vestido impecable, sin mancha, sin arruga, ¿sí? De cual nos está hablando también el Apocalipsis. Hay unos que tienen ese vestido puesto ya, ¿sí? Pero hay otros que lo tienen manchado. Bueno, si tú y yo en estos momentos tenemos nuestro vestido manchado, pues queridos hermanos, es hora de limpiarlo. Sí, es hora de lavarlo, es hora de agarrar y bueno, echarle de col, echarle bueno, lo que tengamos que hacer. No, mentira. Es momento de que nosotros podamos reconocer realmente qué cosas nos están llevando a tener nuestra vida manchada y echarlas fuera. ¿Por qué, queridos hermanos? El llamado es para hacerlo hoy, porque no sabemos si mañana el Señor llega a mi encuentro. ¿Sí? No sé si mañana el Señor llega a mi puerta, ¿sí? Entonces cuando llega a mi puerta el Señor va a tocarme, yo tengo solamente una opción, ¿cuál? Abrirle, claro. Y ya, punto, así no quiera yo tengo que abrirle, ¿por qué? Porque el Señor toca, y cuando Él toca nuestra puerta nosotros tenemos que abrirle, ¿sí? Y así como nosotros estemos manchados o no, pues nosotros tenemos que partir, tenemos que irnos, ¿sí? Tenemos que irnos de este mundo, ¿por qué? Porque este mundo es finito, este mundo es pasajero, este mundo es caduco, ¿sí? El mundo es hermoso, no quiero que tengan una visión fatalista del mundo, el mundo es hermoso, ¿por qué? Porque es obra de Dios, ¿sí? Pero cuando nosotros realmente lo sabemos vivir, cuando realmente nosotros sabemos disfrutarlo, realmente nosotros, y reconocer la presencia de Dios, realmente el hombre es sabio, ¿sí? Pero cuando nosotros vivimos en el mundo como cabras locas, haciendo lo que mejor nos parece, porque sí, es que todo el mundo tiene la libertad, todo el mundo tiene no sé qué más, cada quien... Perfecto, ¿sí? Todos tenemos el derecho y tenemos el deber. Todos tenemos la libertad de poder expresar lo que cada uno de nosotros siente. Pero nuestra libertad llega, queridos hermanos, hasta donde nosotros irrumpimos en la libertad de otro, ¿sí? Y el mundo eso no lo enseña, ¿sí? El mundo no enseña, el mundo enseña a tener libertinaje, pero no nos enseña a tener libertad, porque si mi libertad comienza a afectar al otro, ahí se perdió la libertad, ¿sí? Ya se desvirtúa ese don que Dios a todos y cada uno de nosotros nos da. Bueno, pidamos entonces al Señor que nosotros hoy y siempre podamos ser como Zaqueo, ¿sí?
no saqueadores, sino que podamos reconocer, sí, ante el Señor, que realmente, a pesar de lo malo que nosotros podamos tener o que la gente pueda ver de nosotros, en nuestro corazón también hay cosas buenas, sí, en nuestra vida también hay cosas buenas, y que son las cosas que realmente nosotros queremos que prevalezcan. Bueno, pidamos entonces a nuestro Padre Dios por la salud de Doris Estela Vergara de Monsalve, que esta tarde va a ser intervenida quirúrgicamente. Y bueno, y también encomendamos pues en esta Eucaristía la salud de el Padre, mi hermano en Cristo Jesús, Adelfo Trejo. ¿Sí? Que, bueno, sufre pues consecuencia de esta pandemia y su salud está pues bastante delicada. Pues para que el Señor pues le fortalezca y le ayude a luchar, ¿sí? Porque es un hombre joven todavía, contra todas estas situaciones que el mundo hoy a todos y cada uno de nosotros nos coloca. Que María Santísima, nuestra Madre, y su esposo San José intercedan por todos y cada uno de nosotros, que así sea. Que así sea. Con el canto de ofertorio entregamos a Dios nuestra vida, lo que somos, queremos y tenemos. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Queridos hijos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, los dones de tu pueblo y concede a quienes celebramos la inmensa obra de caridad de tu Hijo ser confirmados en el amor a ti y al prójimo, según el ejemplo de Santa Isabel de Hungría, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con usted. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario darte gracias, Padre, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria, diciendo: Santo es el Señor, Dios poderoso. Santo es el Señor, Dios del universo. Los cielos y la tierra están llenos. Bendito es.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, límpianos con tu cuerpo. Bendito eres y ahora sea Jesús presente. Les santificamos al sacramento del altar. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, lávanos con tu sangre. Yo creo en ti, pero aumenta mi fe. Queridos hijos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Luis José Rueda Aparicio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos todos juntos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy.
No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de esta tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Intercambiemos un signo de paz. Este es Jesús el Señor, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Cómo no te voy a adorar?
y poderte decir cómo no te voy a adorar. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Gracias, Señor, por tu amor, por tu presencia en medio de nosotros, por todo lo que tú nos das y nos confías, por el regalo hermoso de la Eucaristía, por nuestra Madre, la Virgen María, por ser ella modelo de fidelidad, de entrega y servicio, a quien hoy y siempre consagramos nuestra vida y vocación, diciendo todos: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Oremos. Renovados con estos sagrados misterios, concédenos, Señor, seguir los ejemplos de Santa Isabel de Hungría, quien te honró con su constante piedad y se entregó a tu pueblo con inmensa caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Con alegría y gozo de haber participado en esta celebración eucarística, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. En las pruebas acompáñame.